Puede que para algunos hablar del bloqueo económico sea una retórica para justificar ineficiencias del sistema. Sin embargo, para los pacientes del Servicio de Oncohematología del Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Millán Castro, resulta una triste realidad que lacera sus vidas y la de sus familias. Así lo vive el santaclareño Aleisey Espineira, aquejado de una hemofilia. La hemofilia es cuando hay un déficit del factor octavo de la coagulación, que en otros tiempos de la vida lo teníamos muy fáciles de obtener, incluso hacíamos profilaxis, se lo dábamos incluso ambulatorio y entonces se evitaban las complicaciones porque hacen hematomas, tanto en sitios como articulares como en sitios más importantes como el sistema nervioso central, hemorragias digestivas y también hemos tenido grandes limitaciones con el factor octavo. De hecho, en Cuba actualmente está en déficit. Y al estar en estos momentos en crisis, porque tengo la coagulación muy, muy baja, digo que no tenemos nada que ponernos en estos momentos. Empezó el sangramiento articular ahí a crecer, a crecer, a crecer y vine para el hospital, no había ni siquiera plasma, el crío precipitado, que es un derivado del plasma que nos ponemos nosotros. Tuvieron que realizarme una cirugía para poder sacarme un hematoma tan grande que tenía en la articulación. Estuve a punto de perder mi pie. A través de gestiones personales con un amigo, también hemofílico, Aleisey ha logrado adquirir desde el extranjero el factor octavo de la coagulación, ganando esta batalla, pero con la incertidumbre de poder vencer la próxima. Estoy él moviéndose a través de internet con otros hemofílicos, otras asociaciones de hemofílicos de otros lugares del mundo. Entonces esos hemofílicos donan de su propio medicamento. Nos los donan a nosotros, nos los hacen llegar a través de nuestros familiares o amistades que tengamos por allá, lo más rápido posible para que nos los apliquen aquí. Para este tipo de pacientes que necesitan este factor, al no tenerlo, si es algo agudo, de urgencia, de que lleve un salón de momento, de que sea algo inminente, que corra peligro para la vida, el paciente puede fallecer. Y estuvo a punto de la muerte. Muy cerca, el remediano Orelvis Rodríguez y su esposa también sufren en carne propia los efectos del férreo cerco económico. La falta de reactivos e insumos para el estudio de su enfermedad retrasó por más de 4 meses el diagnóstico de una leucemia de alto grado. Vino trasladado al servicio de neumología por un ensanchamiento mediastinal con 4 gramos de hemoglobina y cuando se le hace la biopsia de médula ósea, se diagnostica un linfoma B difuso de células grandes. Al diagnóstico lleva un tratamiento de primera línea que se llama R-SHOP, rituximab, ciclofosfamida, vincristina, prednisona y adriamicina. De estos 4 drogas, solo teníamos 2, se logró coordinar con otros pacientes que le prestaron para completar el primer ciclo de tratamiento, pero bueno, son 8 ciclos de tratamiento. Y se nos ha afectado mucho la quimioterapia, sobre todo la quimioterapia de primera línea, que es la que uno potencializa realizar en el paciente con esquemas de tratamiento que nosotros utilizamos, los del primer mundo, cuando estamos afectados por los anticuerpos monoclonales, por el rituximab, por los platinos, como es el cisplatino, con quimioterapia de primera línea, como la vincristina, la ciclofosfamida, tan importante en los linfomas, sin mencionar la parte esta de los equipos de suero, de las bránulas, de los clorosodios, de toda esta parte que también se nos ha hecho difícil. Y entonces nosotros para poner quimioterapia necesitamos tener la contrapartida del soporte transfusional. Y nos hemos visto muy afectados tanto en la sangre como tal, como en las plaquetas y en los componentes sanguíneos. Mira, con el problema de la sangre, él tenía la hemoglobina en 4 y no había la sangre. No había la sangre, pude resolver una bolsita que la doctora la resolvió para podérsela poner. En la actualidad, la mayoría de las enfermedades hematológicas, como las leucemias, linfomas, aplasias y los trastornos de coagulación, son potencialmente curables en el mundo. En nuestro país, como consecuencia de las limitaciones que impone el bloqueo norteamericano, estas patologías muestran una elevada cifra de morbimortalidad, convirtiéndose en la pesadilla que le quita el sueño a pacientes como Aleisey y a Orelvis y a sus familiares. Mi deseo es curarme y todo lo que el médico me diga lo voy a hacer al pie de la letra. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.